Huevos, harina de almendra, azúcar glas, azúcar grano, canela y limón. Muy Fíjate bien. Qué cosa más sencilla. Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Al huevo. Mezclar la harina de almendra y el azúcar. Lo que le estaba diciendo Cayetana, es súper importante que la harina de almendra sea fresca. O sea, quiero decir que sea una almendra que esté bien hecha. Si no, ojito, una cosa que podéis hacer es comprar la almendra y triturarla en casa. Es de la manera que probablemente mejor te va a salir, ¿no? Yo he hecho eso. Lo que pasa es que a lo mejor no lo he triturado suficiente. Porque si la trituras en casa, ¿consigues que sea harina de almendra? Sí, la trituras bien, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que echa mucha y se hace por abajo, no por arriba, se puede hacer poco a poco. Vale. Y una vez hecha poco a poco, la suelta. Y mientras más fina quede, mucho mejor, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es echar la... Llamamos harina de almendra, pero no lleva harina. O sea, se llama harina de almendra porque es... Realmente almendra molida. Porque tiene la textura, porque parece curioso, harina de almendra, ¿no? Vale. Porque eso además lo pueden comer todos los celíacos. Muy bien. Que es importante. Venga. Muy bien. Azúcar, grano, para adentro. Venga, por ahora lo iba haciendo bien. Empieza a mezclar. Te voy a dar, a mí me encantan las lenguas de ese tipo, que son las más, ¿vale? Las más bonitas para mezclar. Mira, una cosa importante, yo te voy a ir añadiendo los huevos, ¿vale? Que en este caso van a ser, pero integrarlo poco a poco y bien, ¿vale? Espera, que yo creo que ya sé dónde... O sea, los huevos los vas a ir añadiendo aquí. Uno a uno. Cinco. Los he batido solos. Claro, eso no hace falta. Eso es para... Bueno, es que eso es para una tortilla. No. Pero no, no tengo que batir. A ver, yo pensaba que para hacer la tarta de Santiago tenías que batir los huevos uno a uno solos. Yo te lo voy echando, tú vas ahí a... Tú lo vas a romper cuando estás ahí y poco a poco lo vas a integrar. Y ya está. ¿Vale? Vale, ok. Ahí voy, ¿eh? Uno. Vale, uno. Mira, tú ya ahí. Venga, va. Y lo integró normal, con la lengua. Claro, va ahí. Pues chico, yo me he liado a batir como si no ¿vale? Era un mañana. Dos. Y entonces no bates como si fueras a hacer una tortilla. Eso es lo que no hay que hacer. Ay, Cayetana. ¿Qué? Tenemos que tener mucho respeto a esta receta. Sí. Porque sabes que el BOE, que el Boletín Oficial del Estado, dijo que esta receta era patrimonio. ¿Qué es patrimonio nacional esta receta? Sí, sí, pero qué maravilla. No, me iba a hacer. No, yo no me hago cualquier cosita. No, yo me hago un patrimonio nacional de tarta. Aquí nos vamos a cargar ahora mamá, el patrimonio, Si yo te hago una tarta, te hago un patrimonio nacional, mamá. Por favor, si no, cualquier venga, cosa no es. Ahí, tres. ¿Cuántos huevos estás echando? Cinco. Ese es el cuarto. Vale, me falta. Espérate un momento, porque como venga. No estoy yendo mucho al gimnasio, porque no tengo tiempo, ahí. Me falta bola. Me falta bola. Oye, ¿no sabes cómo cuesta esta masa, Dani? Es una masa pesada. Es una Eso es cierto, además, y que se hace brazo, Yo me he cogido el trabajo fácil, no sé por qué, la verdad. Venga. Otro poquito. Venga. Oye, ahora que has nombrado a tu madre. Dime. Cuéntame en cena como mamá cuánto homenaje habéis hecho a todas las madres. Es una maravilla, ¿no sabes lo que hemos llorado haciéndolo? ¿Tú sabes lo que era ver a todo el equipo, las cámaras, por detrás, llorando a moco tendido con las historias? Porque, claro, al final, cada historia de cada personaje es una historia de superación, Dani. A todo el mundo le cuesta mucho llegar donde ha llegado, o no te ha costado a ti. Mucho, si yo te contara, tengo amigo, que escribir varios libros. Bueno, y a ti, y a mí, a todo el mundo que llega donde la gente llega. Se cree que es fácil, Bueno, tampoco, porque se nota mucho. Cuando está vacío, cuando hay aire en una carrera, se nota. La gente, el público es muy inteligente y sabe muy bien a quién quiere, ¿no? Bueno, momento de aromatizar, ¿vale? Nosotros vamos a ser tremendamente tradicionales y respetuosos porque el BOE lo dice así, o sea, cualquiera cambia la receta. Pero podemos echarle otras cosas. Vamos a echarle canela, ¿vale? ¿Podemos echarle otras cosas a la tarta de Santiago? Bueno, yo le echaría vainilla. Yo soy pro vainilla por encima de la canela. O sea, me parece... ¿Sí? Sí, me parece un punto más elegante, sutil, pero de verdad, hoy no quiero estropear una tarta de Santiago tradicional. Siguiente paso, ¿vale? Hemos hecho la canela, ¿vale? Eso ahora mismo ya casi parece una natilla, Canela parece en polvo, una natilla. Vete mezclando. Va, y yo le voy a echar un poquito de la hielo. Ay, cómo huele, pero limón. No me digas que no te gusta cómo huele la canela también. Que sí me gusta, pero es que no sabría cómo explicarte. Ojo, te veo con una soltura tremenda, Sí, no, o sea, yo tengo aquí plan, una bola. En plan Masterchef, Chico, cuéntanos, No, bueno, yo la verdad es que fue tan aprendiste, bonito. Aprendiste, ¿no? Aprendí muchísimo. Y ya sabes que para mí fue un antes y un después de muchas cosas. Total. Pero no solamente de la imagen profesional, de esta chica que maja, si parecía muy borde, no sé qué, sino que claro, para mí... Que ahí se ve una imagen totalmente diferente. Se claro, ve a la persona. Persona, ¿no? Claro, o sea... claro. Es un programa, yo le tengo un amor que me muero, porque aparte de todo lo que aprendí, la gente con la que estuve y todo, me hizo
quererme a mí un poquito más. A ver si te lo voy a explicar. O sea, todo lo que yo pensaba que eran defectos, resulta que me encontré que la gente me quería por eso. Por eso, ¿no? Bueno. Por mis pelos, por mis nervios, por mis cortes en los dedos, por mi inseguridad, por... O sea, yo creo que la gente quiere la normalidad. Claro. Y tú representas mucha normalidad. Bueno, ¿verdad? Menos mal. No, compañero, verdad, menos mal, menos mal. A mí que me tenga la gente cariño me parece tan bonito poder ir por la calle y que la gente te demuestre su afecto. Sí, yo también, y tengo suerte, porque en el mundo de la cocina ya sabes, ¿no? Que aquí... Pero a ti te quiere mucho la gente, Dani. Sí, yo no me puedo quejar, la verdad, no me puedo quejar. Y en este programa no es por nada, pero a mí me gusta verte porque se te ve también mucho como eres. Y se ve la persona. Yo es cierto también, muchas veces cuando dije voy a hacer un programa, había gente que se extrañaba, ¿no? Decía, un chico tiene 3 estrellas Michelin, no sé qué, haciendo... Una tarta de Santiago, ¿no? Haciendo un arroz con leche. Pero a mí me encanta, o sea, me encanta. Pues al final me siento cocinero en todo tipo. Y siempre decía, oye, claro. El Dani García Severa, el Dani García persona, el Dani García hijo, el Dani García padre. Claro que sí, a mí me encanta. Y tú tienes mucha gracia. Y yo me lo paso bien. Y se te nota, y eres muy natural, y está muy bien. Yo creo que favorece más que... Ir en contra, sí, señor. Bueno, está bien, bueno, ¿eh? Te veo. El patrimonio. Como un molinillo. Bueno, oye, muy bien, ¿eh? ¿Cocinas en casa o no? Cocino, menos de lo que quisiera, Dani, porque claro, tengo muy poco tiempo. ¿No? El tiempo, ¿no? Y lo echo de menos y cada vez que vuelvo a una cocina me chifla. Me encantaría hacerme tropecientos cursos y estar todo el día cocinando. Cocino menos de lo que quiero. Bueno, ¿en casa vienes con tu marido y tu hijo? Sí, en casa mi marido y mi hijo, claro. ¿Y cocinan ellos para ti alguna vez? Sí, mi chico cocina muy bien. ¿Sí? Sí, cocina muy bien. Ha cogido ese punto de su padre. Hagamos un pequeño repaso, ¿vale? Porque es una receta sencilla. Harina de almendras, ¿vale? Recordamos que si encima la hacemos nosotros, muchísimo mejor. Almendra marcona, no olvidar eso, ¿vale? Porque la almendra marcona nos va a dar muchísimas más posibilidades de éxito, ¿vale? Va a ser muchísimo mejor. Azúcar, huevo, canela, ralladura de limón, punto. Molde, hay muchas maneras de encamisarlo, ¿vale? Encamisarlo quiere decir un poco ponerla ahí para que no se nos pegue, ¿vale? Yo... Siempre aquí en el programa, la verdad, que le ponía un poquito de mantequilla pomada, a veces harina y tal. Hoy hay dos cosas que me han hecho cambiar de opinión. Una de ellas es que quiero que la gente que es alérgica al gluten, los celíacos, puedan comerla. Muy bien. Porque si encamiso con harina, no. Y luego otra, que el otro día alguien me escribió y me dijo, yo utilizo los sprays. Y es verdad, la verdad que se venden hoy día en cualquier sitio, ¿no? Que son sprays de mantequilla, ¿vale? Anda. Claro, entonces echamos aquí... Como si estuviera haciendo un graffiti, vaya. Sí, sí, sí. Pero es como un graffiti, es verdad. Yo sé que te apetece, venga, tírale. Bueno, aquí, rollo Okuda. Te apetece jugar venga, ahí, venga. Rollo Okuda con el graffiti, venga, va. Pero eso es mantequilla. Eso es mantequilla, exactamente. Pero bueno, qué fuerte todo, por favor, si parece lo del Belén de Navidad. Vale. Ya. Un poquito menos, ¿vale? Que te has emocionado, se ha venido arriba y tal, y eso es normal, pero... A mí me deja... Un poquito menos, mejor. Pero bueno, así también no le va a pasar absolutamente nada. Bueno. Mejor no me lo hubieras dejado. No, pero es que engancha. Me pasa. ¿Eh? No, es que mola, parece que no tiras y sí tiras. Sí, ¿no? Sí, sí que tira. Bueno, y ahora echamos toda la masa en el molde. ¿Veis? En Masterchef yo recuerdo que hiciste una tarta que creo que tenía que ver algo con tu hijo, ¿no, Leo? La tarta de queso... Y la llamé la tarta para Leo. Y Jordi Cruz me dio un 10. Oh. Bueno, siguiente paso, ¿vale? Ya tenemos la mantequilla echada, recordamos, la tenemos ahí y nos la llevamos al horno, ¿vale? Va a estar 30 minutos a 180 grados. ¿Vienes conmigo? Vale. Yo ya te rodo a ver si sale bien o no. Bueno, oye... 30 minutos a 180, vale. Ahí está. La vamos a dejar aquí y ahora no hay una tarta de Santiago sin cruz de Santiago. Súper fácil. La tenemos hecha y ahora lo que necesitamos es recortarla. Exactamente. Y para eso le traí unas tijeras de verdad, no de cocina, ¿eh? Me parece muy bien. Tijeras de manualidades de verdad. ¿Para que la recorte? Para que la recorte. Venga. Vaya nivel, ¿eh? Vaya nivel. Yo reconozco que soy muy torpe, ¿eh? Haciendo manualidades, ¿eh? Eso está genial, ha costado, ¿eh? ¿Eh? Ojito, ¿eh? La perfección. Bueno, ha habido unas curvas ahí que hemos temblado. Pero bueno, hemos temblado. Vaya, pero has tenido paciencia. Perfecto. Bueno, a lo mejor tenéis la tentación de hacerlo ya, ¿no? Porque si, bueno, pongo... No, ¿vale? Primero la vamos a desmoldar. Tener en cuenta que después del horno la hemos dejado enfriar. Ahora le voy a quitar el molde de aquí, ¿vale? Toda esa mantequilla, todo ese graffiti ahí que ha echado Cayetana,
no ha servido. Me pasa. No ha servido para algo. Y es para hacer, por ejemplo, fijaros, yo primero le paso aquí a gas para ya despegarla perfectamente. ¿Te puedo hacer una pregunta, Dani? Pregunta lo que quieras. Sí, por ejemplo, a mi chico no le gusta nada la mantequilla. ¿Le podría poner aceite? ¿O qué hago? Sí, pero el aceite es diferente, ¿eh? Se va a notar, ¿eh? A ver, ¿qué podríamos ponerle? No puedes soportarlo. Y entonces un poquito de papel de horno, ya sabes. Si me ves a mí hacer un bizcocho de limón con aceite en vez de la mantequilla, pues... A ver, el aceite es genial, pero es genial para hacer pestiños. No sé, o para hacer roscos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Es que me da cosita colárselo, porque... Nada, papel de horno, papel de horno. Vale. También te digo una cosa, ¿eh? Hoy día, la verdad, que existen ese tipo de moldes que nos hemos puesto la mantequilla, pero que... Si el molde es muy bueno y antiadherente, no te haría falta. Vale. Si no haces como acabo de hacer yo, boom, rascas ahí bastante y sale. Lo que pasa es que, claro, hemos hecho la perfección, ¿no? Vamos. Bueno. O sea, entre la mía, es que todavía hay clases aquí. Claro, si tú presentas la tarta así, sin azúcar glas, no dirías que es tarta de Santiago. Me parece un bizcocho, sí. No, vale, vamos a ponerla aquí perfecto, ¿no? En el medio, ¿no? Más o menos. Vale, yo que soy muy pijín, ¿no? O sea, y tengo un poco aquí que me encanta para enharinar, pero lo podéis hacer con un colador cualquiera, ¿vale? Yo, mira, voy a apoyarme aquí porque no quiero que caiga más de lo debido y voy a echar aquí como va a caer un poco, ¿vale? Pero así ya lo tengo perfectamente preparado. Y ahora ya, poquito a poco... Hijo mío, qué delicadeza, qué cosa, qué arte. Bueno, hay que hacer las cosas con claro. Con cariño, con cariño. Sobre todo con cariño. Es que hay niveles, ¿comprendes? Está aquí la de andar por casa y luego el profesional. No, ahí. Tú tienes nivel. Sí. Tú estás allá ahí entre medio, ¿eh? Estoy. Ya es un amateur con clase, ¿eh? Mira, voy a quitarlo, porque no sé cómo quitarlo para que sea perfecto. La voy a quitar con muchísimo cuidado. Con estas pinzas y la voy a subir perfecta. Pero es que es mi motivo. Y la voy a dejar así. Oye. La cocina es muy bonita. No me digas que. Es que vamos. Pues, es que es muy bonita. Mira cómo te ha quedado. Mamá, a mí no me va a quedar así. Te voy a llevar esta, pero es la de Dani García. Bueno, no, vamos a comer ahora. Pero nos vamos a comer las carillas y tu tarta de Santiago para que esta se la lleves a tu madre. Nos comemos la que he traído yo. Ahí está. Claro, esta se la lleva mi madre. Ojito, que la que has traído tú está buena, ¿eh? Sí, no, está de sabor. Pero bueno, sí. La ponemos a la mesa que ha quedado muy bien, ¿eh? ¡Qué bonita te ha quedado! Bueno... Pues es muy fácil nos en realidad. Nos ha quedado, ¿eh? Muy bien, compañero.